Muy bien, bueno, ya vamos a tener, por supuesto, de dónde vine recién, de Bien, la bien, calle. bien, bien, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, contándonos de lo que estuvo en la marcha. No hubo Ah, marcha, no hubo. estaba preparada una En la marcha convocatoria frustrada. literal, una convocatoria frustrada por parte de los choferes y los miembros de AOITA, Claro, Marcelo, ¿qué ¿sí? Por pasa? este Claro, paro. no se puede hacer 109 marcha. días, dijo Gramajo, que son. Yo pensé que eran más. Yo le decía 112. Yo decía 112 también. Sí, 109 días nos dijo 109 recién días, en la nota. perfecto, perfecto, perfecto. Así Bueno, que bueno, fue frustrada, Marce. fue lamentablemente, lamentablemente. Vamos a ver entonces, Esa Marce, nota. cómo se dio. Estuvo el secretario general de AOITA, ¿sí? Este gremio que nuclea tantos el transporte de autobuses Santa Fe, ¿sí? Los choferes de autobuses Santa Tal Fe. cual, que está una empresa que está complicadísima. Complicadísima, transporte urbano de Carlos Paz e interurbano de toda la provincia, ¿no? Claro, y tiene también en Córdoba también tiene. Y también en Córdoba algunas. Bueno, y lo que la nota que vemos es minutos antes de ingresar, de que Gramajo ingrese a la municipalidad, esperando ser atendido por el ¿Lo intendente. atendió el intendente? No lo ¿Todavía sabemos. están ahí Está ahí esperando? esperando para que el intendente lo atienda, ¿eh? Bien. Con expectativas de que sí, le habían dicho que lo iba a atender. Por Perfecto, eso fue. perfecto, perfecto, perfecto. Vemos la nota. A ver, nosotros hemos ya hace un tiempo que venimos pidiéndole una audiencia al intendente de Carlos Paz para saber la situación que estamos, a ver, para saber realmente en qué situación está la empresa que presta servicios en el urbano de Villa Carlos Paz, porque realmente esta empresa está acéfala, realmente no tenemos contacto de qué, digamos, no sabemos realmente a qué punto está, sabemos por voces de pasillo, como se dice informalmente, de que la empresa no prestaría malos servicios. A esto se le suma la grave situación que ya tenemos nosotros con todos los empresarios de la provincia de Córdoba, pero esta ya sería la primera empresa que desaparecería por esta situación. ¿Qué le viene a pedir el intendente? A ver, realmente saber qué es lo que va a hacer el municipio, digamos, cuáles son las intenciones. Nosotros ya hemos estado en otras reuniones con algunos funcionarios donde hemos propuesto el cooperativismo como una forma de apalear esta situación y que realmente, primero, resguardar los puestos de trabajo y seguramente brindar un servicio mejor al que brindaba Autobús Santa Fe en Carlos Paz, en el urbano. ¿Gramajo le está debiendo la empresa? Sí, la empresa, a ver, la empresa realmente ha pagado desde marzo, ha pagado en torno al 50% de los salarios. Hoy nuestros compañeros no solamente no tienen el acuerdo anterior, no han respetado el acuerdo anterior, sino tampoco los salarios de junio. Ahora ya estamos finalizando julio. Imagínense la desesperación que tenemos en todos nuestros compañeros y aparte también el usuario, que realmente es el que está también padeciendo esta situación. ¿Qué lectura hace de la que garantizan los subsidios para Lamba y nada para Córdoba? Realmente nos hemos despertado esta mañana con esta noticia, que realmente es tremenda. A ver, yo no creo que si pasa una cosa así, nos tenemos que olvidar del sistema de transporte digamos, del interior del país. No puede ser que ya la inequidad que existía de un 85-15, AMBA acaba con el resto del país. A esto se le suma de que en AMBA van a seguir si siendo subsidiados los fondos y que para el interior del país tienen que ser sí o sí reembolsables. Esto es una locura. A ver, si pasa una cosa así, directamente tenemos un sistema quebrado. ¿Han podido hablar con alguien de Autobús de Santa Fe? No, la verdad que no. Ya hace bastante hemos tenido algún contacto con quien es el gerente de la empresa acá en Carlos Paz, pero sinceramente es un vocero de Santa Fe, el cual no puede darnos ningún tipo de soluciones. Y bueno, por eso mismo estamos viniendo a que nos reciba el intendente para ver cómo vamos a salir de esta situación. Gramajo, ¿está la idea latente entonces, como decía, de un cooperativismo? Sí, claro que sí. Nosotros hemos tenido que llegar a tomar esta decisión tan extrema porque imagínense, han pasado más de hoy es 109 días de este conflicto realmente interminable. Hemos tenido que llegar a tomar esa decisión porque no hay forma que lleguemos a un acuerdo con los empresarios, con todos los empresarios. Entonces, y en este caso se agrava más la situación porque tenemos nuestros compañeros en cierta forma sin una empresa. Entonces la cooperativa, el cooperativismo seguramente será una solución al menos momentánea para salir de todo esto. ¿Cuántos son los trabajadores afectados por esto? Y en este caso la empresa acá en Córdoba, las operaciones que tiene en el urbano de Carlos Paz y también la banana, como se dice, el sistema interurbano, entre las dos empresas tenemos casi 100 compañeros. ¿Los recibe ahora el intendente? A ver, esperemos que sí, hemos venido y hemos traído también algunos petitorios porque también tenemos un problema que los subsidios han sido digamos, se han retenido en la provincia que iban destinados a esta empresa, que la empresa los tendría que pasar a los trabajadores.
Entonces queremos pedirle que se articule algún mecanismo realmente por parte del gobierno, en este caso de la municipalidad, para que vaya directamente este subsidio que se ha retenido a las cuentas de los trabajadores. ¿Tienen pensado realizar alguna medida de fuerza? A ver, vamos a seguir visualizando todo esto a lo largo de la provincia. Hoy teníamos algo pensado acá, ha sido imposible porque realmente ha estado sitiada Carlos Paz por toda la policía. Entendemos realmente que es un resguardo sanitario, pero también tienen que entender que nosotros estamos en una situación tan desesperante, que necesitamos visualizar esto y que realmente todos los intendentes, porque esto va a ser un pedido que ha hecho la comisión directiva, a todos los intendentes de la provincia, realmente de tener una reunión, un sumo, lo que fuere, para saber realmente qué quieren del transporte. ¿Qué quieren? A ver, o nos olvidamos directamente del transporte público de pasajeros en el interior de la provincia, o alguna solución nos tienen que dar. ¿Saben si el municipio los intimó a los dueños de la empresa? Sí, eso sí, creo que la intimación ha sido la semana pasada, la prestación de los servicios. Esta empresa, como viene haciendo ya hace mucho tiempo, digamos con un artilugio legal, metió un amparo, digamos, a la provincia por la redistribución de los subsidios y quiso en cierta forma, como se dice, embarrar la situación, pero bueno, tenemos entendido que ya en breve estaría listo, digamos, la caducidad de esta empresa. Bien, ahí estaba entonces la situación. Gran bajo que entró a Carlos Paz escoltado por la policía, Marcelo. Ah, bien. ¿Mm? Fue escoltado por un móvil policial por esto de que no puede ingresar porque no es de Villa Carlos Paz. Y estamos justo en un momento muy crucial del COVID, donde hay 8 o 9 casos donde ayer tembló la ciudad, obviamente que todo el mundo se asusta, ¿no? Así es, Marce. Y por eso también se frustró esta convocatoria, esta manifestación. Había varios trabajadores convocados en la terminal, ahí sobre calle Alvear, que es donde está la oficina de OITA. Sí. Ahí estaban todos los trabajadores, pero nadie más. Las otras personas que venían de la agrupación también estaban viniendo y no pudieron ingresar. Bien. Vamos a ver si hay alguna información a lo largo de la mañana de hoy, a ver si el intendente los atendió. Exacto.